Israel se estaría rindiendo si acepta un alto al fuego. En este momento, Israel ha dicho que no va a aceptar ningún alto al fuego porque eso sería una rendición ante Hamas. People who are calling for a ceasefire now do not understand Hamas. También dijo que a pesar de que los Estados Unidos no están de acuerdo con esa medida, los que deciden realmente son los israelíes. Ellos han dicho que así mismo, como no se detuvieron y no hubo un alto al fuego cuando pasó lo de Pearl Harbor o cuando pasó cualquier otro tipo de ataque, así mismo ellos no lo van a aceptar. Si Hamas y el Eje del Mal de Irán ganan, entonces cualquier otro país cercano será su próximo objetivo. Así que por eso no se acepta un alto al fuego. Eso sería equivalente a rendirse. Así lo dijo Benjamín Netanyahu. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Dicen que también eso sería lo mismo que aceptar un alto al fuego luego de lo que sucedió el 11 de septiembre. Y por supuesto, esto fue dicho en una conferencia luego de que las tropas de Israel avanzan hacia Gaza. Y por supuesto que advierten que estas operaciones se van a intensificar. No importa lo que haya dicho Irán, lo que haya dicho Estados Unidos, no importa nada de eso, las protestas pueden seguir, pero ellos están dispuestos a defender a toda su población de este grupo Hamas. While this heightens the burden for Israel, it does not absolve them of the responsibility to act consistent with the laws of war. Ha instado también al mundo a no rendirse ante esta tiranía. Recordemos, Israel no inició esta guerra. Israel no quería esta guerra, pero Israel la va a ganar. Irán aprovecha lo que está sucediendo para jamaquear un poco la situación en la región. Es por ello que Estados Unidos estaría mandando cada vez más refuerzos. Están mandando más militares, más marines. ¿Por qué? Porque si tienen que defender a Israel, primero utilizarían como una muy buena excusa lo que ha estado sucediendo en las bases estadounidenses, en donde ya Irán incluso ha dicho que es cierto que ellos están apoyando a esos grupos. O sea, han hecho ya una especie de confesión y por supuesto que esto no puede ser tomado a la ligera. En este momento el Departamento de Estado ha hecho muchas conferencias de prensa. Casi todas están hablando sobre la situación de la gente que está cautiva todavía, de algunos norteamericanos, que podrían ser menos de 10, también de la cantidad de otras personas cautivas de otros países y por supuesto también sobre el derecho que tienen todos los palestinos inocentes a recibir ayuda humanitaria y a no ser, por supuesto, básicamente destruidos pues por las fuerzas de Israel o por ninguna otra fuerza. Hamas es quien ha realizado la mayoría de las fechorías. Todo esto fue un ataque sorpresa el 7 de octubre y estas acciones son crímenes imaginables. But we have made quite clear that our position is that Palestinians deserve the right to stay on Palestinian land. Israel sigue luchando contra los enemigos de la propia civilización. Así que se requiere la diferenciación entre ataques deliberados de Hamas contra civiles y las bajas no intencionales de los ataques de Israel en respuesta. Por supuesto, Hamas lo que hace es que hace todo lo posible para mantener a todos los palestinos allí mismo. Hemos escuchado grabaciones en donde se les ha dicho que por qué no se han ido y dicen que es que lo obligan a regresar a su casa. Vemos que otros han tenido que ir a refugiarse en hospitales. Luego se ven que estos hospitales están llenos de bases militares, de túneles y también de misiles. Desde allí ellos hacen este tipo de ataque. Ahora, por supuesto, que sigue otra incursión terrestre y se está haciendo una especie de guerra dentro de los túneles. También se han estado reteniendo a varios palestinos para impedir que abandonen ciertas áreas. Así que Hamas
impide que los ciudadanos extranjeros abandonen Gaza y, por supuesto, sí se ven edificios residenciales luego de ataques israelíes, por ejemplo, cerca del hospital Al-Quds, ¿verdad?, en la ciudad de Gaza, y él lo ha dicho. Hay momentos para la paz y hay momentos para la guerra, y Netanyahu ha dicho que este es el momento de la guerra. Ellos hacen todo lo posible para tener la mínima cantidad de bajas, sobre todo de gente civil que no tienen nada que ver, pero se saben que han habido bastantes bajas, y casi esto se habla como una especie de daño colateral, porque no se puede negociar con ellos. Ellos habían dicho que ellos iban a soltar a toda la gente que tenía capturada a cambio de que sacaran a 6.000 personas palestinas o del grupo Hamás que estaban en las cárceles. Por supuesto que esas cosas no se pueden negociar. Estados Unidos se ha querido mantener al margen. Ellos siguen apoyando a Israel a como dé lugar, y dicen que cualquier solución, que ellos no la compartan, realmente es una responsabilidad de Israel. Así que en este momento la gente estaría solicitando sobre todo un alto al fuego. Parece que eso no va a suceder. Netanyahu ha dicho cuáles han sido sus razones, mientras que el Departamento de Estado y Estados Unidos no han querido meterse en eso. Ellos dicen que no están ahora mismo peleando en Israel. Los Estados Unidos no está peleando en Israel y no está peleando contra Hamas en este momento. Ellos están dando armamento, están dando ayuda y, por supuesto, están allí para evitar que cualquier otro país hostil se quiera aprovechar de esta situación. Por ejemplo, cuando le preguntaron al secretario de Defensa sobre qué opina de que Turquía haya dicho que Hamas es unas personas que simplemente quieren liberar los territorios, ¿verdad?, y que son casi como unos héroes, es lo que quiso decir. Ellos dicen que se mantienen al margen de esas declaraciones, no las comparten, pero claro, ellos saben que Turquía sigue siendo un país aliado de la OTAN. La victoria de Israel va a ser la victoria de los otros países que están allí. Estamos hablando de un país democrático en un lugar en donde casi no existe la democracia, y cuando le han pedido que si va a renunciar, el líder israelí dijo que lo único que pretende que renuncie es Hamas, y que lo van a entregar ¿verdad?, al basurero de la historia. Ese es mi objetivo, mi responsabilidad, y eso es lo que estoy llevando al país a hacer. Y por supuesto, entonces esas fueron las palabras de Netanyahu. Todo esto ocurre luego de que se han dado ya 23 ataques a bases estadounidenses en Medio Oriente, lo cual obliga al envío de marines de guerra a Irán. Esto el Departamento de Estado lo quiere tocar como si fuera un tema aparte, a pesar de que está vinculado, porque son las mismas fuerzas estas que apoyan a Hamas, las que apoyan también para que sigan destruyendo o atacando cualquier tipo de objetivo militar estadounidense. Si han sido atacadas 23 veces, entonces por supuesto que se requiere el despliegue de buques de guerra y aviones en la región como parte de los esfuerzos, para que sepan todos los agresores potenciales la seriedad del compromiso de Estados Unidos con la seguridad nacional. Así que por ahora Netanyahu dice que sería rendirse. Rendirse si hace un alto al fuego. ¿Pero usted cree que deben hacer o no un alto al fuego por cuestiones de ayuda humanitaria? Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal